Os damos la bienvenida a una nueva edición del programa Inmersión Talento de Club Cámara Zaragoza. Volvemos a agradecer la amable acogida de Acuario Zaragoza, del Grupo Parque de Atracciones, que nos vuelven a acoger para darnos un chapuzón de datos, un chapuzón de personas, de la mano de David Casanova, a quien damos la bienvenida también. Buenos días. Gracias, Enrique, por la invitación y por permitirme compartir con todos vosotros este tema tan interesante, ¿no? Es un placer compartir contigo este tema. Verdaderamente nos vamos a lanzar al lago de los datos, al lago de las personas, y vamos a ver cómo unimos, ¿no? Personas, sensibilidades y números. Pues nadie mejor que tú, posiblemente, David, porque ¿qué hace un ingeniero como tú en un proyecto como este? Ingeniero de formación. Sí, bueno, pues la vida te va llevando por diferentes caminos y tuve la gran oportunidad de empezar o de trabajar en el área de personas, y para mí ha sido un aprendizaje inmenso durante estos 14 años y muy contento de tener esta responsabilidad, ¿no? Es muy interesante. Repasábamos el perfil. Te hiciste el proyecto en Bremen, lo cual te dio la entrada en Balay porque buscaban ingenieros que se manejaran muy bien, sí, en alemán. Que se defendieran un poquito en alemán, sí. O sea, fue la entrada. Ajá. Luego estuviste en Múnich una temporada también. Sí, como expatriado. Es decir, he vivido momentos vitales y de la verdad para los empleados en mis propias carnes, ¿no? Que también te da una cierta sensibilidad, ¿no? Sí, sí, porque además de ahí pasaste, si no recuerdo mal, temas de procesos, calidad, cerca de clientes también. Sí, pues sí, sí, la verdad es que marketing, o sea, has estado, ¿no? Esa pata entre la sensibilidad del mercado y de las personas y el producto. Pues sí, efectivamente, BSH siempre ha tenido muy presente la experiencia del cliente, del usuario final, y yo empecé precisamente en un departamento que se llamaba calidad de mercado, que lo que hacía es entender los problemas a los que se enfrentaban nuestros usuarios, ¿no? Y luego también estuve en marketing, que de alguna forma también velamos, ¿no?, por las necesidades también de nuestros usuarios y conseguir productos que satisfagan sus necesidades, ¿no? Y el mundo de marketing realmente ahora está muy, muy cerca del mundo de la gestión de personas, y compartimos muchas técnicas, y una de ellas es, pues, la experiencia del empleado, que se deriva también de la experiencia del customer, ¿no?, y de esas organizaciones customer-centric, que ahora también, pues, nos estamos volviendo, o tenemos que volvernos, experiencias employee-centric, ¿no?, de alguna manera. Hace 14 años cogiste la responsabilidad, eres el responsable, el jefe del Departamento de Desarrollo de Personas, engloba desde reclutamiento, selección, formación, desarrollo en sí mismo, ¿no? Sí, me tocó la lotería, porque creo que es un trabajo muy bonito y eso, recorremos toda la gestión del talento, ¿no? Desde atracción, pasando por desarrollo, fidelización, que, bueno, que son trabajos muy interesantes, muy ricos y que han evolucionado mucho durante estos años también, ¿no? Con lo que es un continuo aprendizaje. Fenomenal. Experiencia del empleado, de la plantilla, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo nace la idea? Porque quizá alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo, se puede plantear, ¿por qué no nos metemos en este proyecto? ¿Cómo nació esa pregunta vuestra? Bueno, yo creo que es un proceso, porque en las empresas estamos hablando del compromiso de nuestros colaboradores, pues, desde hace muchos años. Yo recuerdo que cuando entré en la Balay en el año 96, pues en 97-98 ya hicimos una encuesta para medir el compromiso, las condiciones del entorno, y eso se ha ido manteniendo durante los años, ¿no? Pero a partir del año 2018 quisimos hacer un pequeño piloto con la experiencia del candidato, que era un poquito algo más contenido, ¿no? Con menos impacto, pero muy importante desde la perspectiva de la atracción, ¿no? Y ahí, pues, aprendimos cosas, fue muy interesante ese piloto, y nos decidimos un año más tarde lanzar a medir la experiencia global del empleado, y sobre todo también porque con las encuestas de compromiso, que normalmente, pues, nosotros las hacíamos cada 2 años, pues nos dimos cuenta que en 2 años pasan muchísimas cosas. Entonces nos metíamos en un ciclo que era: lanzamos la encuesta, esperamos 2 meses, nos llegan los informes, los comunicamos, plan de acción,
y nos pegábamos 2 años, que sí, que habíamos preguntado eso, hacía 2 años, pero es que la organización misma había cambiado una barbaridad durante esos 2 años, ¿no? Entonces volvimos a un, o quisimos pensar en un concepto que midiera esa experiencia del empleado desde de otra manera, ¿no? De una forma más pulse, más dinámica, ¿no? Más dinámica, más ágil, ¿no? Más agile, uh-huh. Y que nos permitiera tener una temperatura, ¿no? De lo que está pasando en la compañía, pues más cortoplacista, ¿no? Porque esperar 2 años, bueno, era una barbaridad, ¿no? Y es una barbaridad, pues ahora entendemos cómo se mueve este mundo, el mundo que nos toca vivir, y 2 años, bueno, ¿quién puede hacer planes a 2 años? Muy pocos afortunados, ¿no? Absolutamente. Sí, recuerdas, David, hace unos años en el, acuerdo, en el parking de BSH, precisamente ahí en Plaza, hace un montón, ¿recuerdas que te pregunté? Bueno, no sé, ¿nos metemos con People Analytics nosotros en Picolín, ¿no? Y tú nos decías, sí, yo recuerdo que me dijiste un apunte muy interesante, es, hay que saber exactamente qué quieres preguntar. O sea, lo difícil es formular la pregunta, ¿no? Vosotros habéis desarrollado todo un modelo que creo que ha ido evolucionando también. Cuéntanos un poco, sí. ¿Cuál es ese modelo? Sí, el modelo evolucionó. Realmente en el año 2020 creamos nuestro modelo local. Existen muchos modelos ya en el mercado y muchas empresas que nos pueden ayudar a, con su experiencia, a medir esa experiencia. Uh-huh. Valga la redundancia, ¿no? A medir la experiencia del empleado, ¿no? Y bueno, en el 2022 nosotros nos movimos hacia un modelo corporativo que también nos trajo muchas mejoras, ¿no? Nos trajo muchas mejoras en el sentido de la captación de datos y en el análisis de los datos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que aquí lo importante es, si te metes en este proyecto, que va a ser un proyecto a largo plazo, no es algo que puedas hacer para este año y me olvido, tienes que tener la mentalidad de escuchar, porque es lo que hacemos, escuchar a nuestra organización, y luego plantearte hacer cosas. Si no vas a tomar acciones, esto es muy obvio y lo decimos muchas veces, es mejor que no preguntes, ¿no? Porque vas a generar, indefectiblemente vas a generar expectativas. Los seres humanos siempre esperamos, ¿no? Y aquí lo importante es que tengas claro que preguntas, escuchas, pero escuchas para entender y para actuar. Con un propósito. Con un propósito, sí. Correcto. Que muchas veces, hablábamos antes, ¿no? Tampoco hay que hacer grandes proyectos. Muchas veces nos hemos encontrado, cuando hemos leído los comentarios, nos damos cuenta que quizás no hemos sido lo suficientemente eficaces comunicando algunas herramientas que tenemos en la casa, o no hemos explicado bien algunos temas que para nosotros son clave y la comunicación también, tú como gran comunicador y experto en este tema, es una parte fundamental, ¿no? Comunicar, la transparencia es también muy importante. Seguro es un modelo bastante complejo, pero ¿qué bloques o cómo lo tenéis troceado, ¿no? Vale, nosotros tenemos un sistema que llamamos Impact, y una parte es Impact Experience y está relacionada con la experiencia del empleado. Esto lo digo porque, aparte de estos momentos de la verdad que son importantes para el empleado y que puedo entrar un poquito a desgranar luego, también medimos dentro de ese sistema de escucha cómo percibe el empleado la estrategia de la compañía. Si siente que está alineada con sus objetivos del día a día, cómo está evolucionando la compañía para conseguir estos objetivos, etcétera, ¿no? También tenemos el Impact Leadership, que va un poco a medir la percepción que tienen nuestros colaboradores de los responsables, ¿no? De los líderes de la organización. Tenemos también el Impact Team, que también mide la forma en cómo colaboramos dentro de los equipos. Y también, por último, el Impact Wellbeing, que tiene que ver, y eso además está impactando de lleno, quizás no tanto relacionado con los momentos de la verdad en circunstancias específicas que puede encontrarse el empleado cuando interactúa con la compañía, tiene un impacto brutal en la experiencia del empleado en global, ¿no? Entonces, dentro de todo este ecosistema tenemos el Impact Experience, y ahí en estos momentos tenemos como 5 journeys, como 5 recorridos
que empiezan en el onboarding, pasan por las oportunidades de aprendizaje, por las oportunidades de desarrollo y carrera profesional, el reconocimiento, también muy importante, y por último, las salidas. Son como 5 recorridos que entre todos ellos tienen pues alrededor de 17 encuestas, mini encuestas, donde preguntamos sobre cómo son estos momentos de la verdad que nosotros hemos considerado que para nosotros como compañía eran importantes, y pues sacamos diferentes índices y ratios, ¿no? Además, es una plataforma que nos permite, también son preguntas muy sencillas, pero también tenemos campos abiertos donde nos pueden dejar comentarios de donde ellos creen que, o donde nuestros colaboradores piensan que podemos mejorar y qué cosas creen que estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, toda esa información la procesamos con ayuda también de alguna herramienta de inteligencia artificial, porque al final, si hacemos encuestas que son encuestas pulse, es decir, que salen muchas veces aleatoriamente a un porcentaje de nuestros empleados, no a todo el mundo, pero a un porcentaje de nuestros empleados, y en algunos procesos los tenemos vinculados a sistemas de recursos humanos, de forma que, por ejemplo, si un colaborador ha firmado la conversación de desarrollo con su jefe, en ese momento le llega automáticamente una encuesta sobre cómo ha ido esa conversación de desarrollo que has tenido con tu responsable. Es un momento de la verdad identificado. Un momento de la verdad que de 3 meses. No, en el momento te llega la encuesta y online nosotros somos capaces de ver ese resultado. O sea, a los 5 minutos nosotros tenemos ese dato arriba en la plataforma agregado con otros datos. Eso es muy potente. Muy potente, pero luego tienes que hacer cosas, ¿no? Hay mucha tecnología por detrás, David. Sí, bueno, pero yo creo que ya es un poco tecnología de state of the art. O sea, quiero decir que de alguna manera, y es verdad que, por ejemplo, decía antes, hay inteligencia artificial que nos está ayudando, por ejemplo, a analizar el sentimiento de esos comentarios. ¿Son sentimientos positivos, negativos o neutrales? Pero a veces falla. ¿Percibe la ironía o no la percibe? Eso es. Tenemos que revisar. O sea que están apareciendo herramientas y cada vez va a haber herramientas más potentes, pero todavía necesitan la supervisión humana, gracias a Dios. Qué bueno. Toda la plantilla, esto es un modelo corporate, ¿entendido? Sí. Hoy precisamente que grabamos este vídeo es el Día de la Diversidad Cultural de la UNESCO, y claro, vosotros de diversidad cultural entendéis un montón. ¿El modelo también recoge el que los resultados se analicen en base al país en el que vives o el colectivo al que perteneces y demás? Sí, de hecho yo creo que es algo muy potente, ¿no?, que tenemos como organización, que cuando lanzamos el modelo local en el 2020 no teníamos, y ahora en el 2022 lanzamos este piloto, lo lanzamos en Turquía, en India y en España. Luego se han incorporado otros países como Alemania y Polonia. Y claro, es muy interesante compartir best practice y cómo enfocan en Turquía o en la India esa experiencia del empleado y qué cosas te puedes llevar tú a tu país, ¿no?, y otras que aportas, ¿no?, desde la experiencia de España y con los procesos que ya tenemos en España, ¿no? Entonces yo creo que también ese es un punto muy importante, el compartir best practice y el tener, bueno, hay reuniones trimestrales donde están los coordinadores de esta herramienta a nivel nacional y donde ponen en común los resultados y compartimos los problemas que tenemos y potenciales soluciones, ¿no? No te sientes tan solo ante esa inmensa cantidad de datos y muchas veces de oportunidades de mejora, vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Si pensáramos en grandes objetivos que las empresas pueden marcar para embarcarse en un proyecto como este, ¿cuáles podrían ser? ¿Aumentar el compromiso? ¿Reducir la rotación? ¿Cuáles son un poco los objetivos de un proyecto de este estilo? Bueno, yo creo que en sí mismo, cuando tienes métricas que te ayudan a medir, oye, el plan de acogida, estamos bien, pero podríamos estar mejor, pues vamos a ver qué podemos hacer ahí, ¿no? Es decir, o me da igual, ¿no?, en las oportunidades de desarrollo y carrera. Yo creo que en todos los journeys que se definan vas a tener oportunidades de mejora. Algunas, como decía, te van a implicar proyectos pues más importantes, otras va
van a significar que a lo mejor tienes que hacer una mejor comunicación y explicar mejor los objetivos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que es una mina de dinamización y de poner en valor la función de recursos humanos, la función del área de personas en la organización, y no lo haces por, en general, al final todo va enfocado al compromiso, ¿no? Uh-huh. Al engagement, uh-huh. Porque si tú tienes personas comprometidas, motivadas, pues es la manera que tienes de que la compañía mejore cada día, que la experiencia de tus clientes, de tus usuarios también, porque si, no sé, siempre se dice que es más importante, first employee o first client, ¿no? Entonces, yo creo que está íntimamente relacionado. Yo no diría que hay un... El objetivo primordial es aumentar el compromiso, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pues tienes que mirar esas palancas, ¿no? Y... Qué bueno. Nos has pintado de cómo nació todo, en el momento en el que estáis. Tendencias, ¿hacia dónde vamos? Vosotros como grupo, el mercado en general, este tipo de proyectos, ¿cuáles son las nuevas tendencias? Hombre, nosotros lo que vemos, porque hablábamos antes que también pues hemos estado certificados durante muchos años y seguimos certificados por Top Employers, y ahí tenemos un foro para compartir buenas prácticas increíble, y para mí me aporta mucho más ese conocimiento que podemos aprender de otras compañías, de otros compañeros, o por ejemplo lo que tú haces también aquí en Zaragoza, que tiene mucho valor, ¿no? De compartir entre todos lo que está haciendo ahora la Cámara de Comercio también. Bueno, pues ahí estamos viendo que vamos hasta hacia sistemas de escucha más integrados, ¿no? Y tenemos que tener una estrategia, qué queremos medir, dónde lo queremos medir, cuándo lo queremos medir, y toda esa información, porque al final tenemos mucha información por diferentes canales de cómo se siente el empleado, cuál es su experiencia, intentar integrarla. Esa es una tendencia y eso es bastante complicado, porque son sistemas de información que nosotros estamos muy lejos de llegar a eso, entonces tenemos un camino largo, pero yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Luego la superpersonalización, se habla ya mucho, pero ahora ya hablan de la superpersonalización, de la experiencia del empleado, y hay tres ejes fundamentales que tienen que ver con la flexibilidad y la conciliación, la parte de compensación-beneficios y también la parte de aprendizaje y desarrollo de carreras, ¿no? Y esos tres ejes, de alguna forma, tienen que estar visibles en ese recorrido, en esa experiencia del empleado, en ese sistema que utilices para medir, ¿no? Y, por último, también lo he dicho antes, ¿no? Los sistemas y la inteligencia artificial va a ser fundamental, porque nosotros no... Pues a lo mejor recogemos 2.000, 2.500 comentarios. Entonces, para gestionar eso, si quieres gestionar eso, hombre, te puedes repartir el trabajo entre varios colegas, pero es que yo voy a interpretar ese comentario de una manera y le voy a poner una etiqueta que a lo mejor tiene que ver, oye, este es un tema que tiene que ver con desarrollo de carrera. Pero a lo mejor mi compañero lo lee desde otra perspectiva y dice, esto tiene que ver con compensación. Uh-huh. Entonces, ahí necesitamos sistemas que tengan el mismo baremo, ¿no? Entonces, el test mining o la minería de datos nos puede ayudar mucho para hacer una clasificación e ir a los temas para quedarnos con lo importante, ¿no? Y a lo mejor comentarios más aleatorios, pues no tenerlos tan en cuenta, ¿no? Entonces, ahí por ahí la tecnología va a avanzar mucho y nos va a ayudar mucho, y hay cosas ya muy potentes que creo que pueden ser accesibles a muchas empresas, ¿no? Fenomenal. Hemos hablado entonces de datos, hemos hablado de sensibilidad, hemos hablado de experiencia del empleado. David, muchas gracias por compartir con nosotros este proyecto tan interesante vuestro, y os seguiremos la pista. Pues muchas gracias a vosotros, un placer, de verdad. Gracias.